Al principio de los tiempos, todos los pájaros eran de color marrón. Solo se diferenciaban en el nombre y la forma. Cuando nosotros vamos a ver un trabajo de otro artista, disfrutamos. Incluso hay veces que salimos maravilladas, con un nombre apuntado en cualquier superficie printable de urgencia, una hoja de sala para enmarcar o una palabra para poner en Google enseguida, porque no podemos esperar para saber o ver más. Y deseamos que esté vivo para poder conocerle y decirle que nos ha gustado lo que ha hecho y que no lo sabíamos, pero estamos de acuerdo o en desacuerdo con lo que plantea. Pues más o menos eso es lo que nos pasó con Alejandro, y por suerte está vivo. Después de ver After Destroyed Room, teníamos la necesidad imperiosa de que Alejandro nos explicara exactamente cómo había hecho eso. Pero ese cómo pasaba por entender que su trabajo tenía una procedencia muy especial y que estaba marcado por lo escenográfico. Ese trabajo tenía que haber sido desarrollado en un taller específico, que necesitaba de una infraestructura concreta que nosotras desconocíamos. El trabajo que desarrollo en estos momentos está muy marcado por los espacios que me rodean y por lo que contienen. ¿Y las construía en el suelo? Muchos de ellos son comunes a los demás. Otros no. ¿Quítalo? Lo que más me interesa de estos espacios son los niveles de reconocimiento y adaptación que generamos ante ellos. Y cómo en este proceso se provocan situaciones cuyo potencial irreversible se extiende más allá de nuestro control. De alguna manera, me siento atraído por los estados de desconfianza e incertidumbre que se generan en circunstancias que son aparentemente reconocibles a los sentidos. Existen cuatro conceptos que a nuestras nos gustaría destacar de tu obra. Uno, la gravedad. La gravedad entendida como, uno, importancia o dificultad que presenta una cosa. Dos, seriedad en la forma de obrar. Dos, la utilización de personajes como objetos. Despojas a los personajes de historia propia, pero en cambio los utilizas para que accionen el mecanismo de la acción que quieres reproducir. Tres, la acción única. Las acciones que se desarrollan en tus vídeos son extremadamente concretas. Se basan en una sola acción por personaje, pasando por la acción mínima de solitero de Money Counter a la acción que se sucede en After Destroyed Room. Son únicas acciones, sin desencadenantes, sin consecuencias. 4. El tiempo cercano. El paso del tiempo está presente en todos tus vídeos. A pesar que lo marcas a través de cambios de luz o con sonidos de un reloj, el tiempo que pasa entre tus sets es un tiempo extraño. Tiempo que no queda claro si el estar dentro del set es tiempo o ha quedado congelado en el espacio.
Parece también que sea el tiempo que determina el inicio y el fin de tus vídeos, en lugar de la acción. Incluso en Fuck You o en Estudio, que la acción sí determina el inicio y el fin, el tiempo mantiene una presencia extraña, como de latencia. Cuando elaboro una escenografía, elaboro un guión al mismo tiempo. No existe uno sin el otro. A veces los guiones vienen motivados por las modificaciones del espacio, y otras al revés. Planeando. Lo que sucede en estos lugares desarrolla su propia inercia. Ya puedes empezar a salir. Reducir al máximo los elementos narrativos potencia inevitablemente la significación de las cosas y me obliga a mí y al espectador a concentrarnos y a observar hasta encontrar el factor que pueda alterar nuestra percepción de lo verdadero. Quieto ahí. Quieto, quieto, quieto. Me gusta pensar que las historias acaban en el mismo lugar donde empiezan. Este componente cíclico nos obliga a recomponer, y es en ese esfuerzo donde la memoria llega a un punto y hace bucle, marcando la línea del tiempo en un momento y un lugar inesperados. Esa alucinación provoca falsedad en el nivel de la percepción y verdad en el nivel del tiempo.